hoy voy a probar este chip. Yo compré un no que es nuevo número. Te da la opción de nuevo número o seguir con tu mismo número. Dice, tener tiempo al triple es fácil. Adquiere una SIM card Megatel en Arabella con un costo accesible de 40 pesos. Al activarla, obtén gratis 30 pesos en tiempo aire. En cada bono recibe el triple de lo que recargues. La vigencia del saldo obtenido dependerá de las recargas. Hasta 30 pesos, perdón, 20 días. De 50 y 100, 30 días. 200 y 360 días. Usa tu saldo en lo que necesites. Llamadas, mensajes, internet o redes sociales. Cuentas con 8.000 puntos de recarga a nivel nacional, como las cadenas OXXO, Farmacias del Ahorro, las tiendas K, Extra. Importante, para recibir los beneficios de Megatel, asegúrate que tu teléfono celular esté liberado, que sea de recarga y que no esté en plan de renta forzoso con alguna compañía. En Megatel puedes confiar, es un operador móvil virtual dentro de la red Telcel, por lo que cuenta con el respaldo de servicio, cobertura e infraestructura número uno del país. A partir de ahora podrás solicitar en cualquier campaña las SIM cards que requieras en tu hoja de pedido con la clave SIM 33. Si quieres conservar tu mismo número, SIM 00, para que Megatel te asigne un nuevo número. Con Megatel y Arabella habla más. Ya que está, ¿no? Recarga 20, obtén 60. Recarga 30, obtén 90. Recarga 50, obtén 150. Recarga 100, obtén 300. Y bueno, yo voy a abrir mi mi tarjeta. Y bueno, aquí te dice cómo unirse al viaje. Abra la bolsa de plástico que contiene su chip y extraiga la tarjeta de plástico de la bolsa. Revise qué medida de SIM utiliza su teléfono. Sacando la anterior tarjeta SIM o revisando el manual de celular. Ya fuera la tarjeta, desprenda el chip dependiendo del tamaño, ya sea micro SIM o sí, micro SIM o SIM. Sí, miren, viene en aquí. Y la pequeñita. Ya está lista para realizar llamadas. Bienvenida, marca al asterisco 123 gato SEN para consultar tu número y saldo sin costo. Ahora, si quieres navegar en internet, haz lo siguiente: ve a ajuste en tu celular y selecciona redes móviles. Crea un nuevo perfil de internet con la siguiente configuración. Bueno, esto no sé si sea solo para mi tarjeta o sea para todas. Así que eso no se los voy a decir. Guarda la configuración en los tres puntos en la parte superior derecha y selecciona el nuevo perfil de internet que acabas de crear. Reinicia tu equipo celular y estás listo para navegar desde tu línea Megatel. Cualquier duda, contáctanos en nuestro centro de atención a clientes al asterisco 666 y un mega agente lo atenderá. Cambia el chip. Abróchate el cinturón, estamos a punto de despegar. ¿Qué necesito para usar un chip Megatel? Tu teléfono deberá. Bueno, esto es lo que ya les leí. Houston, tenemos un problema. En caso de que tengas un problema en tu línea durante el vuelo, puedes llamar a nuestra cabina marcando al asterisco 666 desde tu Megatel o al 01 55 50 25 12 25 desde cualquier línea. ¿Cómo conservo mi antiguo número? Gracias a la oportunidad, tú eres el dueño de tu número. Llama al 01 50 50 25 12 25, opción 1, para asegurar tu vuelo en la mejor red 4G. Descarga nuestras aplicaciones para tener actualizada la configuración de tu línea. La verdad es que quería probarlo en este celular, pero este celular no tiene redes, así que me voy a esperar a que se cargue mi otro celular y ahorita regreso para seguir. Yo ya me adelanté a desprender esto y ya la metí. Uy, se trabó. Voy a reiniciar mi teléfono para que detecte el SIM. Me
Bueno, en lo que se reinicia voy a igual a cortar el video. Ya volví a cambiar de SIM, bueno, de celular. La SIM a otro celular porque pensé que por el celular no tenía señal, pero no, me está pasando lo mismo. No tiene señal, se supone que ya está. Entré aquí a www.megatel.mx para dar de alta. Ahí hay una opción que dice dar de alta o usuarios, me parece, no me acuerdo, pero hay un enlace donde dice dar de alta. Ahí llenas tus datos, pones tu nombre, tu dirección, te piden un correo electrónico y tú eliges el número que quieres usar. Después, no sé si tenga que ver eso que es, apenas lo activé hoy. Hoy es 4 de mayo. Voy a esperar a ver si mañana o a lo máximo el domingo, perdón, el domingo. Si no tengo servicio, pues yo creo que voy a tener que reportar la tarjeta y ver qué pasa. Bueno, por hasta aquí dejo este video. Sigo los próximos días. No sé qué día tenga ya señal. Se supone que ya tengo mi número, ya está dado de alta y todo, pero lo que me falta es señal. Miren, porque solo me aparece solo emergencia. No sé si alcancé a ver. Y lo mismo aparecía en el otro celular. Así que voy a ver qué pasa. Esta es la página de Megatel. Bueno, de entrada así te aparece. Tú tienes que deslizarla hacia abajo y te va a aparecer esto de activa tu línea. Das clic aquí, te va a abrir otra ventana. Te va Ay, perdón. Términos del servicio. Para realizar su activación, por favor, debe tener un equipo telefónico con su chip Megatel a la mano, una pluma y papel para poder apuntar su contraseña. Bueno, le das clic aquí, le das en siguiente. Gracias. Perdón, mi internet está demasiado lento. Pero bueno, aquí te va a pedir un código. El código viene en... Ah, bueno, aquí lo indica, miren. Es este de aquí. Este son 18 dígitos, me parece. Aquí dice, el código Megatel lo puedes localizar en la parte posterior de tu SIM card, donde encontrarás un número con 19 dígitos y al final deberás escribir la letra F. Una vez que le das ahí, le pasas en siguiente. Como yo ya lo hice, pues obvio no me va a dar esa opción. Pero aquí podemos leer en esta cuadrito de acá, configuración de la cuenta. Te va a pedir tus datos, igual ajustes personales. Y al final te da ciertas opciones de números de teléfonos. Y aquí te da plan, pero solo te da la opción de uno, que es el de prepago. Revise su pedido, activar y resumen. Una vez que ya hiciste todo eso, te va a aparecer todos los datos que tú metiste. Te va a decir que tu SIM ya ha sido activada. Y como les mencioné, a mí me tardó muchísimas horas en darme señal, no, me quedé sin señal. Y bueno, ahora sí ya es todo por el video. Si no me llegaron a entender, pues es muy fácil. Les digo, nada más entran a Megatel, se van deslizan un poco la página, porque les aparece solo esto. Deslizan la página hacia abajo, activa tu línea, les abre la ventana y ahí siguen los pasos. Van llenando conforme se vaya, bueno, lo vaya requiriendo, ¿no? Aquí la página les va a decir lo que deben hacer. Gracias por ver el video. Bye. Bye.